profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De misterio de
De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas. La presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas. Misterio de la
Yeah.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Padre Celestial, por este nuevo día, nueva tarde. Oh Señor Dios, tú que nos has cuidado en todos estos tiempos, Señor, tú que nos has dado el alimento espiritual para nuestras vidas, para el alma, oh Padre. Tú, Señor, que nos muestras cada día cómo hay que caminar en tu sendero, oh Padre. Gracias, Señor. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto, Señor, en cada uno de vuestros corazones, así como dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh Padre amado, al encontrarnos en esta presencia, Señor, todo tiene que suceder. A veces parece que pensábamos más antes, el estar sentados en lugares celestiales era cuando ya nos vayamos de este mundo. No, Padre, todo tenemos que pasar en este mundo físico, en estos cuerpos mortales, Padre amado. Entonces, Padre amado, queremos iniciar este nuevo compañerismo, esperando que tú vengas en la escena, Señor. Porque tu palabra es vida eterna, Señor. Tu palabra, dador de toda dádiva, Señor. Tú enviaste un mensaje glorioso para este último tiempo, Padre. Enviaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios, razón que allá en Sofonías tú dijiste: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Oh Padre amado, entonces, ¿cómo podemos quedar impávidos, anonadados, oh Señor, sabiendo que tu palabra es vida eterna, Señor? Un mensaje glorioso que estaba en misterio, Señor, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas, oh Padre. Entonces ya no hay ningún misterio oculto, todo está descubierto, Padre. Nuestra siguiente promesa es, como tipo de Juan, comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Esa es la razón, ese es el motivo con la que nos juntamos, Señor, a esta hora y en este punto de la tierra, Señor, para tener este compañerismo, comernos del libro, Señor, porque son más de 1.200 mensajes que vuestro profeta Elías fue predicando, Señor. Ese es el alimento espiritual. Todo es sacado de la Biblia, oh Padre. La mecánica y la dinámica en acción, oh Señor. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Mirando lo invisible. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 49. Dice, ahora, si ese mismo Jesús vive esta noche, su espíritu está aquí. Prometió que las cosas que hizo también lo haríamos. Prometió que las luces del atardecer estarían aquí. Todas las promesas de la escritura, y al ver la ciencia decir es medianoche, es sorprendente, y la Biblia apunta a cada señal a la venida del Señor, y la iglesia se enfría y se formaliza, teniendo una forma de piedad, pero negando su poder. Todas las señales que decía la Biblia, luego aquí viene la señal mesiánica que cae nuevamente entre nosotros. No vemos todas las cosas, pero podemos ver a Jesús. Yo oro para que cada uno de ustedes aquí en este edificio piense en eso y vea si Dios les revela algo, créanlo. Presten atención y digan, oh Señor Dios, lo creo con todo lo que en mí. Yo creo que si tú solo
Háblame a mí. Si Dios hablará en esta audiencia esta noche y se mostrará como el Mesías, ¿lo aceptarás entonces? Mi niño no ha entregado tarjetas de oración o Gene o Leo o cualquiera de ellos durante 2 o 3 noches, pero ahora oren. Párrafo 50. Señor, deja que este pequeño mensaje trozado, buscando palabras esta noche aquí, tratando de encontrar la inspiración a algo que salga adelante en un avivamiento. Parece que, Señor, no puedo encontrar ese lugar. Parece que la gente todavía no puede entrar de alguna manera. La manera sale, estoy seguro de que el Espíritu está aquí. Señor, ¿cuál es la hora que estamos viviendo? ¿Es la hora del entumecimiento? ¿Es la hora en que la iglesia ha sido adormecida por las cosas del mundo y todo tipo de cosas que no deberían haber escuchado? ¿Es ahora aquí, Señor? Oh Padre Dios, ¿cómo sé que saldrá el sol por la mañana? No lo sé, pero te ruego, Señor, que esta vez más, esta noche, irás a esta audiencia. Habla tú mismo, Señor. Mi voz es insuficiente, pero lo que tengo aquí me entrego a ti. Porque me doy cuenta de que no puedes venir aquí en un cuerpo corporal, porque cuando vengas, los muertos en Cristo resucitarán. Entonces el tiempo no habrá más, pero has venido al Espíritu Santo para entrar. Has enviado al Espíritu Santo para entrar y salir de nuestros cuerpos y realizar y mostrar tus señales y maravillas de que la gente podría salvarse por tu promesa. No lo haces porque tienes que hacerlo, lo haces porque es tu palabra cumplida. Lo prometiste, Señor, y oro para que sea así una vez más esta noche y luego te dirigiré a esta audiencia. Entonces, si nunca nos volvemos a ver, Señor, eso es entre ellos y tú. Recibe todo lo que hemos hecho. Bendiga a aquellos que han levantado la mano y a otros para que puedan ser salvos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 51. Quiero toda su atención. Ahora, aquí hay algo que tiene que ser probado de una manera u otra. ¿Esto está bien o está mal? Ahora, hasta donde sé, no hay ni una persona en la audiencia que yo conozca. No veo ni una sola persona en la audiencia en esta noche a la cual yo conozca. ¿Cuántos son desconocidos para mí? Levanten sus manos. Donde sea que estén, levanten su mano. Si solo saben que no los conozco, que somos desconocidos. Párrafo 52. Ahora, ustedes que están enfermos, oren y créanle a Dios con todo lo que hay dentro de ustedes. Y Dios seguramente hará algo por ustedes. Si podéis creer, todo es posible. Yo no digo que Él lo hará. El predicar de esta manera como que lo mueve a uno un poco. Y Dios es soberano. Él es todopoderoso. Él simplemente no tiene principio ni fin. Ahora usted dice, ¿qué está haciendo hermano Branham? Estoy esperando que alguno de ustedes toque al sumo sacerdote. Yo soy tan incapaz como se puede ser. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo una mujer que tocó su vestido y él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y vio por encima de una audiencia quizás de este tamaño y encontró a la mujer. Le dijo que su flujo de sangre había cesado por cuanto ella había creído. Y la Biblia dice que Él ahora mismo es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Yo no lo puedo sanar a usted. Si Jesús estuviese parado aquí mismo, Él no podría sanarlo a usted. Usted ya ha sido sanado. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Qué? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros sanados. La obra ha sido completamente terminada. Es su fe en la obra terminada. La palabra debe ser suficiente. Y si yo no creyera su palabra, si yo no creyera la palabra, yo diría, déjenlo. Pueda que yo diga lo mismo de usted, pero no Dios. No Dios. Él es paciente, envía dones y así. Párrafo 53. Allá atrás en la esquina veo a un hombre, no lo conozco, hasta donde yo sé, nunca lo he visto en mi vida, pero está sufriendo de una condición sinodal. Algo está mal con su pulgar, señor Cop. Levántese. Jesucristo lo sana si lo cree, señor. Nunca vi al hombre en mi vida. Es un completo desconocido para mí. No conozco al hombre, pero Jesucristo sí lo conoce. ¿No es maravilloso?
Párrafo 54. Aquí hay una señora sentada aquí mirándome, orando, diciendo, Dios, ten piedad de mí. Está sentada allí sufriendo de artritis. Es correcto. Estabas orando. Oh Jesús, deja que me llame. Si es así, no te conozco, nunca te he visto en mi vida. ¿Crees que Dios sabe quién eres? Señora Hoyes. Puede irse a casa ahora y estará bien. ¿Tú crees? Está bien, señor. La señora sentada a tu lado está muy contenta porque quiere sanarse también de sus varicosas. Así es, señora. Si es así, levante la mano. Muy bien, cree con todo tu corazón, entonces puedes tener lo que pides. Párrafo 55. A ellos no los conozco. Levanta las manos si no te conozco. Muy bien, mira, ¿qué es eso? Están tocando al sumo sacerdote. Se están tocando. Vi una tercera mano allí hace un minuto. Creo que era la mujer sentada a su lado. ¿Tienes la mano levantada por algo, hermana? ¿Crees que Dios sabe lo que le pasa? Tiene una lesión cerebral. Esa señora sentada allí. Es correcto. No te conozco. Si es así, mueva la mano así. Pero fue causado por un accidente automovilístico. Si es así, levántate. Mueve las manos así. Muy bien. Se acabó ahora. Puedes irte a casa y estará bien. Párrafo 56. ¿Qué pasó? Aquí está sentado un hombre, sentado aquí abajo, orando. Él tiene varicela zóster. No lo conozco, ¿verdad, señor? Somos extraños, ¿verdad? Levanta tu mano. Dios me dirá quién eres. ¿Me creerás entonces? Muy bien, señor Ugles. Puede irse a casa y está bien. Muy bien, señor. Es correcto. Tengan fe en Dios. No dudes. No debes todas las cosas, pero vemos a Jesús. Párrafo 57. ¿Cuál es ese anciano aquí que levantó la mano hace un rato que quería ser salvo? Justo aquí en la silla de ruedas. ¿Crees que Dios te conoce, hermano? No te conozco. ¿Tienes una tarjeta de oración? ¿Usted no? Muy bien. ¿Crees que Dios puede decirme cuál es tu problema? Si lo hiciera, ¿creerías que quiere sanarte? Estás sombreado por la muerte. Es cáncer en el pulmón. ¿Creerías que Dios te sana? ¿Lo haces? Entonces, si yo estuviera en tu lugar, ¿sabes lo que haría? Hubo algunos leprosos que se sentaron en una puerta una vez y dijeron, ¿por qué nos sentamos aquí hasta que morimos? Levantémonos y hagamos algo al respecto. Si nos sentamos aquí, moriremos. Si vamos a la ciudad, se están muriendo allí, así que no tenemos otra opción. Si bajamos del campamento, podrían tener clemencia. Vas a morir en esa condición sentado en esa silla de ruedas. Jesucristo es tu única esperanza ahora. Está bien. Entonces, ¿por qué no te levantas de allí y tomas tu silla y te vas a casa y estés bien en el nombre de Jesucristo? Párrafo 58 por último. ¿Creen cada uno de ustedes? Entonces ponte de pie, no me importa lo que te pasa, ponte de pie y cree en Dios. Todo lo que quiere recibir a Cristo en este momento, levántense en cualquier lugar que estén. Levanta tus manos ahora en la alabanza a Dios. Levanta tus manos, créelo. Aquí viene el hombre de la silla de ruedas. Digamos, alabado sea el Señor. Todos levántate, independientemente de tu fe. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura de esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Mirando lo Invisible, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 59 al 67. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Mirando lo Invisible, predicado el 10 de abril del año 1959. Párrafo 59. Oh, Señor Dios, miramos lo invisible. Creemos ahora que eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Reprendemos todo espíritu de demonio y duda. Que caminen por lo invisible esta noche. Concédelo, Señor. Por Jesucristo, el Hijo de Dios, lo pedimos. Párrafo 60. Alabadle con todo tu corazón.
Levántate de tus sillas en todas partes. Estén bien y sanados en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Sal de allí y vete a casa. Él te sanará. Mientras está de pie y alaba a Dios, ¿cuántos quiere usted que levantó las manos hace un tiempo? ¿Cree que Dios escuchará mi oración por la salvación de su alma? Ven caminando por aquí ahora mientras cantamos. Lo alabaré, lo alabaré. Vamos, camine por los pasillos aquí ahora para recibir a Jesús. Mantén tus manos en alto. Sigue mirando lo invisible, esa pequeña pulsación en tu corazón. Ven moviéndote hacia abajo. ¿Te está pulsando? Soy el Señor que levantó a Cristo de la tumba. Soy el que envió el Espíritu Santo. Soy el que da la promesa. El hermano Branham no tiene nada que hacer en esto. Me ha entregado su vida. Estoy usando su espíritu. Estoy hablando a través de sus labios. Ese soy yo. Soy el Señor. Baja. Todos ahora mientras cantamos, vengan hacia abajo. Lo alabaré, alabado sea el Cordero por los pecadores muertos. Vamos, vamos todos. Dale gloria a todos, pueblo. 61. Gracias al Señor. Ahí va ese hombre que caminaba desde su silla de ruedas, salvado hace unos minutos, con la vida eterna, sanado por el poder de Dios, saliendo. Alabado sea su nombre, lo alabaré. Vamos ahora, ¿sienten esa pulsación en su corazón? Alabado sea el Cordero por los pecadores muertos. Dale gloria a todos, pueblo, porque su sangre ha lavado cada mancha. 62, piénsenlo. Ese pobre hombre que hace un tiempo estaba parado allí, levantó la mano como pecador. Una sombra negra brilló sobre él. Se estaba muriendo y recibió a Cristo. Entonces su corazón comenzó a latir. ¿Qué pasó? Él comienza a creer cuando el Espíritu Santo entra, porque lo acaba de recibir en su corazón. Allí está parado, allí ahora en su camino de vida. Consiguió la vida eterna y será sanado físicamente, llevado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Oh, ¿cómo puedes rechazar a un Salvador así, cuando toda la evidencia es que Él está aquí? Ven, pecador amigo, ven descarriado, no te avergüences, te avergonzarás más allá arriba. Ven ahora, ¿no? Vamos, mientras esperan ahora, te damos espacio y tiempo para que vengas. Venga cada alma ahora, ven a alabarlo. 63. ¿Cuántos aquí no están bien con Dios? Allá atrás, levanten su mano, sean honestos. Usted sabe que no está bien con Dios, Él conoce su corazón. Gracias, señora, por ser honesta. Gracias, Señor, por ser honesto. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Dios le bendiga a usted allá, allá en los balcones. Los que no están bien con Dios, levanten sus manos, sean honestos, digan, yo sé que no estoy bien, no tengo suficiente valor para ir, pero sé que no estoy bien. Levanten sus manos, el Señor les bendiga, eso está bien. Allá por aquel lado, el Señor lo conoce a usted, eso está bien, pasen hacia acá. ¿Cuántos aquí que no tienen el Espíritu Santo quieren ser llenos del Espíritu Santo ahora? Vengan, pasen. Este es el tiempo de recibir el Espíritu Santo. El que no naciere de nuevo, ni siquiera puede comprender el reino de Dios. Piensen en eso. Vengan acá mientras cantamos una vez más. Adoradle. Vamos, adórenle. Aférrese a eso. Adoradle. Adoradle al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, Dios, mientras tenga aliento y esté en mi mente cabal. Adoradle, adoradle al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. 64. ¿Puedes sentir ese verdadero sentir sagrado bajando sobre la iglesia ahora? ¿Cuántos pueden presenciar eso? ¿Qué es?
es el Espíritu Santo alrededor de estos pecadores penitentes. ¿Ven? Es la salvación. Se están mudando a una nueva vida ahora. Oh, deberíamos inclinar nuestras cabezas con reverencia verdadera y cantar en voz baja mientras el resto se acerca. Lo alabaré, alabado sea el Cordero por los pecadores muertos. Dale gloria a todos, pueblo, porque su sangre puede lavar cada mancha. Lo amo, reverentemente ahora, lo amo, porque él primero, cántalo, cristiano, y compró mi salvación en la cruz, en el Calvario. Oh, cómo deberíamos cantarlo. Yo, deja el mundo afuera, ahora, dejas que tus sentidos desaparezcan y deja que el Espíritu entre. Yo, ese movimiento del Espíritu, porque primero me amó y compró mi salvación en la cruz del Calvario. El hermano Branham comienza a tararear. Oh, la dulzura del Espíritu. Me encanta bañarme en esto. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Compré mi salvación en la cruz del Calvario. 65. ¿Ven a la cruz donde Jesús lo pagó todo? ¿Ven a dónde estás invitado? No esperes ser rechazado, pero estás invitado a la cruz. Recuerde que Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí, excepto que mi Padre lo traiga primero. Dios lo trajo aquí, y todo lo que viene a mí, les daré vida eterna, y lo resucitaré en el último día. El Espíritu Eterno de Dios está aquí, dando vida eterna. Me encanta. Oh, adórenlo, amigos. El mensaje ha terminado. Vamos a adorarlo ahora, porque me amó a mí primero y compró mi salvación en el Calvario. 66. Solo piensen en eso, amigos. Ahora, mientras los pecadores nacen de nuevo alrededor del altar, los cristianos debemos adorar en el Espíritu nuevamente mientras levantamos nuestras manos en silencio y le cantamos con reverencia de corazón ahora. Venga, lo amo, porque me amó primero a mí y compró mi salvación en la cruz del Calvario. 67. Ahora, con verdadero respeto, deje que los cristianos se acerquen. Den la mano a alguien detrás de usted, frente a usted y a un lado mientras lo cantamos nuevamente. Haz amistad todos ustedes, bautistas y metodistas, todos. Den la mano con un pentecostal y pentecostales, denle la mano. Todos somos uno. Lo amo, eso es yo. Si hay rencores entre ustedes, acéptenlo ahora mismo, porque me amó primero a mí y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga la lectura. Continuamos, hemos terminado este mensaje glorioso titulado Mirando lo Invisible. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Testimonio. Este mensaje fue también predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Testimonio, Los Ángeles, California, día 11 de abril del año 1959. Voy a continuar e iniciar en los párrafos 1 al 10. Dice, hay algo con respecto a este tipo de adoración que simplemente parece diferente. Solo la simplicidad de dejar que solo su alma sea bendecida por la presencia del Señor. Para mí, esa es la verdadera cristiandad en acción. Cada mañana en el templo Angelus a las 10, en punto, creo que es, el hermano Duplessis predica. ¿Es eso correcto, hermano Duplessis? Él es uno de los pocos que he conocido que realmente entiende mi ministerio.
Y si pueden venir, entonces seguro que sus almas serán bendecidas escuchando al hermano Duplessis. Acabo de tener el privilegio de conocer a su esposa por primera vez en mi vida. Tal, ella es simplemente una típica mujer africana. Ella dijo que era de Texas. Todos ustedes me aman aquí en California. Ustedes saben, Texas es el segundo, seguido del más grande estado de la Unión. Ahora, Alaska es primero. Ustedes saben, el hermano Branca en serie de transmisión. Oh, vaya, eso me pone a pensar en Texas. No es así. Bueno, mi madre es de Texas y tengo unas cosas por las cuales alardear yo mismo de Texas. Y muchas grandes almas han salido de Texas. Estoy seguro que serán muy bien representados en el cielo cuando lleguemos allá. Grandes avivamientos y demás. Párrafo 2. Ahora, este día y en este cuarto cargado con el Espíritu de Dios, puedo simplemente esperar que suceda cualquier cosa. Es cuando la gente está toda unánime junta, que es cuando cosas suceden. Estoy contento de tener en esta mañana a mi amigo aquí de vuelta que ha estado casando conmigo. La mitad del tiempo no puedo recordar su nombre, el hermano Johnny, de Van Rotting, Ur Van Rotting. Y así que él estábamos casando juntos allá arriba por el río de No y Retorno. Por cortesía de y mía y de los hombres cristianos de negocios, ciertamente tuvimos un buen compañerismo juntos. Párrafo 3. Y ahora pienso que no tenemos tiempo para realmente tomar un texto y predicarles, pero solamente quisiera dejar un pequeño testimonio y para pensar. Ahora, el hermano Duplessis me pidió que le dijera a la audiencia que no estaba saliendo de manera descortés, pero tiene un servicio en este momento que tiene que atender. Y así que en el templo Angelus estará predicando allí esta mañana y en la noche estamos esperando un gran derramamiento de su espíritu en el templo. Anoche tuvimos una noche inusual en el templo. Ahora, algunos de los más antiguos del templo estaban parados allá en el pequeño pasillo mientras yo pasaba, simplemente llorando y diciendo, esto se asemeja a los tiempos antiguos. Un compañero al cual llamo Gran Mike, creo que pudiera estar presente, es una clase de ujier allá o algo. Él simplemente estaba teniendo un jubileo por sí solo. Párrafo 4. Miren, estuve anoche predicando sobre el liderazgo del Espíritu Santo, la manera en que Dios guía, y si solamente podemos pensar en nuestra mente que todas estas cosas vienen de Dios. Hace como una semana tenía una carta sobre un incidente que pasó hace como 14 años, y pensando, querían preguntar, ¿todas estas sanidades son sanidades mentales o son sanidades físicas? Y pensé que yo simplemente expresaría eso esta mañana. Lo que sucedió que le pasó a una niña de color en Jonesburg, Arkansas, hace como 14 años en los inicios de mi ministerio. Párrafo 5. No había nadie en el campo más que yo. El hermano Robert y demás todavía no salían. Y el hermano Coy. Y muchos de los grandes obreros que están hoy en el campo. Y había permanecido 8 días seguidos en la plataforma sin dejarla. Simplemente me quedé día y noche, y yo me tomaba una pequeña siesta a un lado del púlpito, y ellos me traían un jugo de naranja. Yo estaba determinado a quedarme hasta que terminara de orar por todos, pero hubo, y al final de los 8 días, había unos miles o más de los que había cuando comenzamos. Y así que, me acuerdo de alguien con uniforme que me estaba haciendo señas y era un chofer de ambulancia. Y él me dijo, tengo una paciente allá que se está muriendo. ¿Puede venir a ella? Párrafo 6. Precisamente la noche anterior había estado un hombre que era zapatero de otra ciudad de Arkansas que había estado ciego por unos 20 años. Y cuando él pasó por la línea, el Espíritu Santo le había dicho de su condición y lo había pronunciado sano. Bueno, cuando él se fue del edificio, no podía ver más de lo que podía cuando había encontrado al edificio. Pero él sabía que yo no lo conocía y que debía haber alguna clase de ser sobrenatural hablándolo, porque él sabía que yo no sabía nada de él. Y él aceptó esa persona, no a mí, sino a aquel que le estaba hablando.
Y la historia fue que, según la contaron en la radio la siguiente mañana y a través de todo el país, que esa noche caminó a casa como a las 2 en punto de la mañana, él empezó a ver las luces de los carros parpadeando enfrente de él. Y la siguiente mañana se fue a prisa a su propia iglesia, la iglesia metodista, y allí estaban. Él causó tanto disturbio al punto que ellos lo corrieron. Y luego por la calle él se fue a una iglesia y después a otra iglesia testificando y causó una gran conmoción. Párrafo 7. Mucha de la gente había venido de los hospitales y querían que se orara por ellos. Y mientras atravesábamos unos hombres me ayudaron a llegar a la ambulancia. Allí estaba una típica madre de Arkansas, postrada allí, muriéndose de cáncer, y su esposo pensó que estaba muerta, porque ella de hecho acababa de entrar en coma, y ella estaba acostada quietamente, y su esposo se arrodilló en la parte de atrás de la ambulancia en donde el chofer me había puesto, y él dijo: "Hermano Branham, ella deseó tanto que usted orara por ella". Dijo: "Ella era una buena mujer". Dijo: "Ella ayudó a contratar. Había unas gradas en esos viejos lodazales y ella me ayudó a hacer lo que ahora soy". Y dijo: "Ella es madre de 5 hijos". Y él dijo: "Yo vendí mi granja y la puse a ella en el hospital. Y la última cosa que vendimos fue nuestro equipo. Los doctores han luchado fielmente", él dijo, "para salvarle la vida, pero fue desahuciada y la mandaron a casa. Y para conseguir que la ambulancia nos trajera aquí, ella vendió sus conservas de zarzamoras que envasábamos hace 2 años para tener el dinero para venir. Y ahora yace allí quieta, ella está muerta". Párrafo 8. Yo tomé su mano y él se arrodilló con su vieja camisa parchada, toda destiñada. Y mientras yo oraba una pequeña oración, pensé ver las arrugas de su frente fruncirse suavemente. Satanás me dijo: "Por supuesto, tú sabes que eso solamente es la reacción de los músculos. Ella está muerta". Pero mientras continuaba orando, su mano apretó la mía de esta manera. Y Satanás dijo de nuevo: "Son solamente los músculos". Pero yo continué orando. En unos cuantos momentos ella se levantó y dijo: "¿Quién es usted?". Y su viejo esposo, tan sobrecogido porque la vida había regresado a su dulce esposa, él la abrazó, empezó a gritar: "¡Madre!". Me bajé por la puerta de la ambulancia y dije: "¿Me puede regresar a la plataforma?". Y el hombre dijo: "Hay 2.000 personas entre la puerta y donde estábamos". Él dijo: "Lo llevaré por atrás del estacionamiento y veré si puedo entrar". Párrafo 9. Y solo para mostrar que Dios respetará a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, cuando llegamos a donde empezaba la fila de autobuses alquilados, escuché un ruido y volteé y era una jovencita de color bien vestida. En Arkansas, en aquellos días había una segregación muy estricta y ella estaba ciega y estaba tratando de caminar alrededor. Estaba llamándole a su papá. La noté porque ella era un poco más alta y estaba diciendo: "Oh, papá, ¿en dónde estás?", y palpando con sus manos y diciendo: "¿Podría alguien ayudarme a encontrar a mi papá?". Bueno, yo me quedé quieto. Nadie me conocía, porque todo el tiempo solo estuve adentro del templo y ellos no podían ni acercarse al lugar. Así que solo me quedé allí por un momento y la miré. Y ella dijo: "¿Alguien podría, por favor, ayudarme a encontrar a mi papá?". Nadie parecía prestarle atención. Yo permanecía quieto, observándola. Ella venía moviéndose entre la multitud. Párrafo 10, por último. Y yo pensé en la anciana Ana en el templo, que después que ella había orado tanto tiempo y esperado la consolación de Israel, y cuando trajeran a nuestro Señor al templo para hacerlo a él según la costumbre de la ley, el Espíritu Santo la guió a través de la multitud. Ella estaba ciega hasta donde él estaba. Y yo me quedé quieto. Y la joven mujer continuaba moviéndose. Y finalmente ella trastabilló conmigo. Ella dijo: "Discúlpeme". Y comenzó de nuevo. Y yo dije: "¿A quién estás buscando, jovencita?". Ella dijo: "Señor, estoy buscando a mi papá". Ella dijo: "Hemos venido de Memphis para ver al sanador". Y dijo: "Mi papá estaba buscando la manera para que yo pudiera entrar y me dijo que me quedara quieta, pero ellos me empujaron fuera del lugar y he perdido el lugar donde estaba parada. Y soy ciega y no encuentro la manera de regresar. ¿Sería tan amable, señor", ella dijo, "de ayudarme a ir al autobús?".
¿A dónde me puede encontrar mi papá? Amén, mis amados hermanos. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje. Testimonio. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, testimonio. Predicado el 11 de abril del año 1959. Párrafo 11. Ahora, esto pareciera como que estaba siendo un hipócrita, pero le dije, ¿qué fue lo que dijiste que viniste a ver aquí a ver? Repito, ¿qué fue lo que dijiste que viniste aquí a ver? Ella dijo, yo vine a ver al sanador. Ella dijo, verá, señor, yo he estado ciega todos estos años. Y ella dijo, escuché por la radio esta mañana sobre un hombre que recibió su vista. Y dijo, papá preparó el dinero y nos subimos a un autobús de alquiler y vine aquí para verlo. Y ahora dicen que uno ni siquiera puede acercarse al edificio. Yo dije, no creerás tales cosas como esas, ¿verdad? Le dije, en estos días que tenemos doctores tan finos. Ella dijo, pero vea, señor, ellos no pueden hacer nada por mí. Y yo dije, ¿quieres decirme que tú crees que la oración de ese hombre hará algo por mí o más bien por ti? Y ella dijo así, nunca lo olvidaré. Ella dijo, te diré lo que voy a hacer. Si solamente me ayudas a llegar a ese hombre, entonces yo encontraré a mi papá. Qué reprimenda fue eso para mí. Pensé en la ciega Fanny Crosby. Ella había escuchado de este otro hombre que había sido sanado, esta otra persona ciega, y yo pensé en Fanny Crosby. Cuando escribió, no me pases, tierno Salvador, oye mi oración. Mientras otros tú bendices, responde a mi clamor. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿O en el cielo sino a ti? Y mientras Dios está sanando en el templo Angelus, Él puede sanar en este aposento alto. Él es el Dios que sanó a aquel hombre en la silla de ruedas anoche. Lo levantó de la camilla, quitándole el cáncer para que así se regocijara cuando ni siquiera podía moverse. El mismo que sanó al pequeño Ricky. El mismo que mandó el mensaje atravesando el mar y le habló a la mujer muriendo con diabetes. Y aquí está su hermana esta mañana. La llamó. Es el mismo Dios en este momento. Y yo la miré y le dije, yo sea el que se supone que debes ver. Vean cómo Dios engrana las cosas exactamente bien. ¿Por qué fui llevado a la parte de atrás? Ella me tomó por la solapa de mi saco de esta manera y dijo, ¿es usted el sanador? Y yo dije, no, hermana, no lo soy, solamente soy tu hermano. Ella dijo, quiero ver al sanador. Y le respondí, yo espero que un día le puedas ver a él y yo creo que lo harás. Ella dijo, ¿cómo se llama usted? Y le dije, hermano Branham. Ella dijo, usted es el que quiero ver. Y yo le dije, ahora nadie me conoce. Oraré por ti, pero no dejes que sea notorio. Tomaré tu mano. Y no podía quitarle sus manos de mi solapa. Ella la agarraba por cuestión de vida. Y yo le dije, puedo orar si puedes creer. Ella dijo, eso es todo lo que pido que haga. E inclinamos nuestros rostros y mientras estábamos orando, escuché un grito. Y ella corrió hacia el estacionamiento, arrojando a las personas de un lado a otro. Y ella cayó al suelo gritando, yo, que una vez fui ciega, ahora puedo ver. Hace unas semanas recibí una carta de ella.
Oh, su vista es 20 sobre 20. Ella ni siquiera tiene que usar lentes o nada. Es la sublime gracia de Dios que hace estas cosas. Es algo que Jesucristo le dio a la iglesia para que disfrute los privilegios de una buena salud. Amén. Párrafo 14. Yo recuerdo esa noche, mientras terminamos, diré esto. Cuando el Señor me dio el ministerio de orar por sus hijos, como todos ustedes saben, yo crecí en un hogar pobre y esa es la razón por la cual no tengo educación y no puedo hablar y así sucesivamente. Pero yo le pedí al Señor, no quiero ser grande, no quiero ser popular, solamente quiero ser honesto. Ese es todo mi deseo, que ustedes puedan saber que les estoy diciendo la verdad porque yo lo represento a Él. Y cuando comencé en el campo orando por los enfermos, yo no tenía un traje que usar y todavía no he tomado una ofrenda en mi vida. Y mi hermano, un niño pecador en aquel tiempo, había estado en un accidente automovilístico y ellos le rompieron la ropa. Y él me dio ese traje viejo y los pantalones estaban bien rotos. Y mi esposa fue a la tienda de baratilla y consiguió unos parches que uno pone con la plancha, ustedes saben. Y ella arregló los pantalones bastante bien y el bolsillo estaba roto. Y tomé una aguja e hilo y cuidadosamente le di vuelta al bolsillo, ustedes saben, para parcharlo, coserlo. Y no soy muy bueno con la aguja. 15. Y me acuerdo cuando me introdujeron a ministros tales como los que tenemos aquí esta mañana, estaba un poco avergonzado del saco. Estaba por el lado derecho, y eso es, y lo alcanzaba con mi mano derecha. Así que mantenía mi mano la manga, tapando el bolsillo destrozado, y extendía mi mano izquierda para saludar a los ministros, diciendo que disculparan mi mano izquierda, pero que estaba más cerca a mi corazón, pero la cosa era que tenía vergüenza del viejo bolsillo destrozado. Pero cuando esa gente vio a la joven etíope con su visión, allí estaba parado un viejo hombre con un bastón y un pie torcido. Él dijo, yo sé quién es usted, hermano Branham. He estado parado aquí por 3 días en la lluvia. Si usted tan solo le pide a Dios, Dios sanará mi pie. ¿Qué podía hacerse en ese momento? Yo le dije, mi hermano, si usted puede creer que Jesús murió y se levantó de nuevo al tercer día para hacer todas estas cosas posibles, páseme ese bastón. Y cuando me pasó el bastón, él no estaba solo bromeando, él lo decía en serio. Y vi con mis propios dos ojos ese pie deforme y torcido se enderezó y saltó en el aire y comenzó a gritar. Cuatro hombres corrieron hacia mí, pero las personas, madres con sus pequeños bebés, tratando de acercarse lo suficiente, solamente para tocar un saco viejo y harapiento. Y Dios los estaba sanando. No era el saco harapiento, tampoco era aquel que lo estaba usando. Era el Señor Jesús que está aquí esta mañana, honrando su fe. Él nos guía por caminos misteriosos porque nos ama. Él lo hace tan simple al punto que pasa por sobre la cabeza de los sabios y entendidos, así como Él dijo que sucedería y que se revelaría a sí mismo a bebés que pudieran aprender. 16. Y soy lo suficientemente sensible del Espíritu Santo para saber ahora que hay mucha gente que está sufriendo aquí en el edificio. ¿Y por qué no lo arreglamos ahora y aceptamos lo que Jesús hizo por todos ustedes? El mismo Dios que estuvo allá esa noche es el mismo Dios que está aquí ahora mismo. Y ustedes tienen las mismas necesidades que ellos tenían. Y Él no hace acepción de personas. Las escrituras son verdaderas. Estas cosas son hechas de manera que puedan vindicar que estamos viviendo en los últimos días, en la sombra de la venida del Señor. Así como uno de los oradores dijo hace un rato,
y habiendo sido llamado por el presidente al gabinete y demás para hacer la pregunta, ¿qué puede hacerse? No hay nada que pueda hacerse, solamente prepárense para encontrarse con el Señor. Hemos pecado más allá de nuestro día de gracia y solamente queda una cosa, y eso es la venida del Señor. Y estas señales y maravillas que ven aconteciendo son, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje, testimonio, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Mirando su estrella. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio continuar con este compañerismo, la lectura de estos mensajes. Mirando su estrella, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 1 al 10, dice... Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso, ¿quién trajo de nuevo de entre los muertos a nuestro Señor, resucitándole al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y lo ha sentado a tu diestra en gloria? Allí está Él esta noche para hacer intercesión en base a nuestra confesión, mandando de nuevo al Gran Espíritu Santo para continuar la obra que Él comenzó, para que siempre sea sabido que este Espíritu Santo que lleva a cabo de la obra del Señor Jesús es para ser una señal de que Él regresará un día. Y ahora, Padre, estamos viviendo para ver este tiempo final, cuando estamos viendo la cercanía del Señor. Las señales en los postes han sido puestas. Cada hora nos hace pensar que es la gracia de Dios que Él no haya venido. Tal vez, Señor, es para que nosotros prediquemos más duro, para que oremos más y para que tratemos de alcanzar esa última alma para el reino antes que el curso de la manecilla final de medianoche golpee en el reloj del tiempo, cuando dejará de golpear. Cuando golpee esa hora, se entrelazará con una eternidad sin fin. Señor, que podamos pensar en estas cosas ahora mientras el servicio continúa, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, quien hizo la promesa. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Estoy empezando a sentirme un poquito cansado y como que hoy odio tener que admitirlo, pero es la verdad. Y llevando a cabo muchos servicios, y mañana tengo 3 servicios, uno allá con la gente armeniana en Douinay. Mi tema es, ¿qué escuchas tú? Para ustedes armenianos que estarán allá mañana por la tarde en el templo, aquí mi tema es este. Estén seguros de Dios. Y después de ese servicio de mañana, vamos a repartir tarjetas de oración para la línea normal de oración de mañana en la noche. Y los muchachos estarán repartiendo las tarjetas inmediatamente después del servicio de mañana en la tarde, porque tendrán el domingo por la tarde un concierto aquí en el templo. Por lo tanto, será difícil repartir las tarjetas de oración entonces. Así que todos los que deseen tener una tarjeta para que se les llame en la línea de oración de mañana en la noche, vengan hasta mañana después del servicio de la tarde para que puedan obtener una. Párrafo 4. Y luego creo que el lunes por la noche descansaremos. Y después, toda la siguiente semana, si el Señor lo permite, quiero empezar predicando el martes en la noche en una serie de temas de Génesis sobre la fe. Y estaremos en... Deseamos mucho que puedan venir y escuchar, porque estoy esperando que el Señor haga grandes cosas. Luego, si es la voluntad del Señor... No lo he hecho por más de 7 años, pero si es la voluntad de Dios, el próximo domingo en la tarde quiero hablarles en el templo sobre la historia de mi vida. No la he contado ahora a abordarlo. Me destroza tanto por 7 años, creo, desde que conté la historia de mi vida. Si es la voluntad del Señor, me siento lo suficientemente fuerte para hacerlo el siguiente domingo por la tarde, el domingo dentro de una semana. Párrafo 5. Tuvimos un tiempo maravilloso allá en Clifton,
esta mañana en el desayuno de los hombres cristianos de negocios. Cuando estaba sentado comiendo, había una pequeña mujer se me acercó. Estoy seguro de no poder pronunciar su nombre correctamente. Es un nombre armeniano, Shevishkin. Creo que algo como eso. Ella vino a mí y hace unas cuantas noches ellos tuvieron una llamada desde Suiza, en donde se encontraba su hermana postrada con una enfermedad seria, con diabetes de azúcar y neumonía, lo cual significaba que iba a morir en unas cuantas horas. Y el esposo de esta mujer es un buen amigo mío y su familia, y ellos fueron muy amables conmigo cuando estuvimos en Suiza hace algún tiempo, y luego me visitaron aquí en América. Sin embargo, no me enteré del recado que me habían mandado, porque nadie me molesta por un antes de llegar al servicio. Pero mientras el servicio se estaba llevando a cabo, el Espíritu Santo hizo que me volteara hacia ella en la audiencia y le dijo que estaba orando por su ser querido y que no temiera, porque ellos iban a estar bien. Y esta mañana, temprano, se conectó el teléfono atravesando el océano, sobre el cable del Atlántico hasta este país, para decirle que la mujer estaba absolutamente y perfectamente bien y normal. Las bendiciones del Espíritu Santo. Párrafo 6. ¿Qué no pueden ver? Dios cubre todo el espacio y llena todo el tiempo y corre hasta la eternidad. Lo he visto a Él hacer eso muchas veces para personas del otro lado del mar. ¿Cómo es que Dios hace esas cosas tan extraordinariamente hermoso? Así que este día ha sido un gran día para mí y ahora aprecio la pequeña hermanita cantando esa canción hace solo unos momentos, mirando su estrella. Porque pensé que en esta noche, siendo que será una noche corta, predicaré sobre eso, mirando su estrella. Y quiero referirme a ella como esta misma luz, o una estrella es una luz, que hemos visto aparecer aquí, lo cual tienen la fotografía de eso y demás, porque es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, el mismo ángel del pacto. Y estamos confiando que Él vendrá en nuestros medios otra vez en esta noche y que nos guiará al Cristo. Párrafo 7. Y ahora para un texto quiero que vayan conmigo al Evangelio de San Mateo, el capítulo 2. Y ahora nosotros no sabemos lo que Él hará. Ya pasaron 3 noches que no hemos repartido tarjetas de oración. Y el Espíritu Santo ha estado yendo sobre la reunión, llamando a las personas y diciéndoles igual como Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra en la forma del Señor Jesús, cumpliendo una promesa que Él hizo, que sería la última señal antes de su aparición y en la culminación de la dispensación gentil. Ustedes recuerdan eso, es la última señal. La siguiente semana trataremos de profundizar en ello, en donde puedan ver que todas las cosas nos han guiado justo a esta hora. Y la iglesia está ahora en condición para que pueda recibir estas cosas. Ahora quiero leer, ustedes ya fueron quizás a la escritura. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Párrafo 8. Debió haber estado ya casi oscuro. Ellos acaban de subir a la cima de la colina. Y al dar la vuelta de la esquina, se encontraron de frente con Belén, en donde la montaña queda al oeste de la ciudad. Y él se paró y se quitó el sudor de su frente mientras sostenía el cabestro de su pequeño asno, y él miró abajo hacia la pequeña ciudad. Y las luces estaban ardiendo, porque había mucha gente entrando y saliendo. Vean, había un decreto había salido de toda la gente, debía regresar a su lugar de nacimiento para ser empadronada. Y cualquier hombre tosco sin corazón que causaría que una mujer en su condición que tuviera que dejar su casa para hacer ese viaje tan largo sobre un pequeño asno. Pero mucho antes de que comenzara, todo esto fue planeado en la sabiduría de Dios. Dios siempre tiene todo justo en el minuto.
todas las cosas ayudan a bien para a aquellos que le aman. Y pensaremos que ello, en ello de esa manera. Párrafo 9. Y cuando pensamos que en aquel tiempo ese despiadado rey asesino que estaba reinando, y en el tiempo que los impuestos forzaron que José y María fueran a Belén, y mientras José estaba mirando abajo hacia el valle, sin duda que él estaba como desanimado al pensar en su esposa y su condición, y en la que cada pequeño hotel estaba lleno, no había lugar y la gente estaba durmiendo a la orilla de los muros. Debía haber sido muy desalentador para él, mientras pensaba que ese rey desalmado que había forzado a su linda mujercita a venir hasta su lugar de nacimiento. Tal vez él no sabía que todos estaban moviendo en el gran círculo de Dios. Pero cuando él se volteó para bajarla a ella del pequeño asno y buscar una pequeña roca que fuera apropiada, mientras acababan de darle la vuelta a la colina para que ella pudiera ver el lugar donde había nacido, y caminando suavemente, cargándola y colocándola en un lugar agradable para que ella pudiera descansar un poquito, él notó su pequeño rostro que parecía brillar con una tan resplandeciente como nunca antes había brillado. Y tal vez él dijo algo como esto: oh, mi querida, siempre supe que eres una mujer hermosa, muy sobresaliente, pero nunca te había visto tan bonita como lo estás ahora. Párrafo 10, por último. Me pregunto cómo debería de mirarse la iglesia, qué tan bonita debería de estar para la venida del Señor. Sus vestiduras deberían estar lavadas en la sangre del Cordero y todas las órdenes divinas de Dios puestas en perfecto orden, sin desacuerdos, solamente esperando ese momento. Dios lo tendrá de esa manera. Y lo podemos ver mientras él nota la belleza en su rostro. Y él dice: María, tu rostro simplemente resplandece. Pero pareciera como que ella no le prestó mucha atención. Sus ojos hermosos estaban mirando hacia los cielos. Y él siguió la dirección de su vista y notó colgando sobre la pequeña ciudad una de las estrellas más hermosas que alguna vez haya visto en toda su vida. Y él tal vez dijo algo como esto: esa estrella no la había notado hasta ahora. De ahí es de donde viene el reflejo que está sobre tu lindo rostro. Oh, si Dios esta noche pudiera reflejar su gracia en la iglesia y su belleza. Y Él quiere hacerlo cuando la iglesia se prepara para el evento. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Mirando su estrella, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje Mirando su estrella, predicado el 11 de abril del año 1959, párrafo 11. Y ella dijo algo como esto: quizás, José, tan pronto el sol empezó a declinar, cuando todavía estábamos en la parte baja de la montaña, noté esa estrella y me parece que me ha estado siguiendo todo el trayecto hasta subir la montaña. Yo simplemente no podía quitarle los ojos de encima. Y mientras él la tomó de la mano, y mientras ellos dos, esa pareja joven parada allí, unas horas antes del nacimiento de aquel más grande que alguna vez haya pisado la tierra, tomándole sus manos, ellos encaraban el este hacia esa gran estrella que colgaba sobre Belén. 12. Viajemos hacia el este por un momentito, muy al extremo este, atravesando los valles, allá en las montañas. Al extremo oeste había unos magos, los cuales eran conocidos en los días de Daniel como los medos o persas. Ellos adoraban un único Dios verdadero. Ellos esperaban en él por medio de un fuego sagrado. Y ellos solían ir a la cima de la montaña y estudiaban los cuerpos celestiales, porque habían aprendido de Jod y el movimiento de las estrellas, y los nombres de las estrellas, y habían vigilado a aquel único Dios verdadero para que les diera una señal por medio de las estrellas.
Y ellos estudiaban esas estrellas de la misma forma que nosotros estudiamos la Biblia. Eran rollos que eran heredados de sus padres antiguos que habían estudiado esos cuerpos celestiales. Y ellos sabían en qué parte estaba cada uno de ellos. Y si uno se movía un poquitito de su lugar, ellos lo sabían. Párrafo 13. Noche tras noche llevaban a cabo sus ceremonias. Y ahora ellos creían que había un único Dios verdadero. Los conocemos hoy día. La mayoría son mahometanos. Y mientras se ponían a mirarlas, hacían un fuego y observaban. Adoraban a Dios cantando himnos sagrados y mirando el fuego, y discutían las escrituras y demás. Y luego se subían a esta gran torre, parecido a un observatorio, y miraban los cuerpos de los cielos toda la noche, y creían que el movimiento de esos cuerpos significaban diferentes señales para ellos del Dios del fuego. Y una noche, mientras estaban sentados, tal vez discutiendo el levantamiento de reinos y la caída de imperios y de las cosas que estaban sucediendo en la tierra, historias antiguas y demás, debió haber sido en el tiempo que levantaron el rollo de Daniel y estaban leyendo en Daniel, porque él debió haber conversado con ellos. Daniel 2 dice que él era su jefe. Y así sucesivamente, debieron haber estado conversando con él. Y levantaron el rollo en donde Daniel había profetizado que vendría el tiempo cuando habría una piedra cortada de la montaña sin ayuda de manos y que destruye los reinos del mundo. Debieron haber estado leyendo eso. Y luego tenían unos rollos hebreos o rollos de allá en Números, en donde Balaán dijo que habría una estrella de Jacob que se levantaría. 14. Y debió haber sido en el tiempo cuando estaban pensando en estas cosas y que estaban discutiendo esto, que lo más raro apareció en los cielos. Ustedes saben lo que debió de significar para esa gente. ¿Cómo es que si una estrella rara, ellos reconociendo cada una de ellas, y las habían nombrado, y sus trayectos, y de repente, aquí está una más brillante que todas las demás, porque sabemos que él es la estrella resplandeciente y de la mañana, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el más hermoso entre millares para nuestra alma. Esta nueva visita en los cielos debió de haberlos alarmado. Párrafo 15. Alguien pudiera pensar que esos magos no fueron personas privilegiadas de ver esto. Pero si ustedes leen en el libro de los Hechos, Pedro dice que él percibe que Dios no hace acepción de personas y que él visitará a aquellos o aceptará a aquellos, recibirá a aquellos de toda nación que le teman y que obran justicia. Dios no hace acepción de personas. Y ellos, alguien que vea lo que el hermano quiere. Y luego alguien debió haber visto esa visita celestial y dicho, me pregunto, ¿qué significa? Ellos no podían entender porque estos magos, la gente hoy en día no puede entender. ¿Sabían ustedes que esos magos vieron la estrella y que pasó por los observatorios y no tenemos algo en la historia que nos hable de alguien más que la vio? ¿Por qué? Porque no lo estaban buscando. Yo creo que vieron la estrella. La Biblia dice que la vieron. 16. Esa es la razón por la cual la gente no ve las cosas que deberían de ver. Los misterios de Dios siendo desenvueltos. Es porque no los están buscando. Dios solamente se revela a sí mismo a aquellos que se lo permiten y que lo están esperando. ¿Se han dado cuenta en las últimas 2 o 3 noches de servicio que el Espíritu Santo nos ha traído a ese mismo lugar cada noche? La expectación, alguien que está siendo guiado y que está esperando que algo suceda. La cuestión del asunto es que no estamos con suficientes
expectativa. Si las personas que están aquí en esta noche, que está enferma y afligida, vinieran con expectativas de regresar a casa sanas, se irían a casa sanas. Si usted está aquí en esta noche y nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pudiera ser misterioso para usted, pero mientras la palabra de Dios lo enseña, eso es suficiente. Dios así lo dijo y eso lo concluye. 17. Y en lo que concierne a mí, yo estoy con expectativa de que algo acontezca. Escrito está: cuando el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se reunieren y juntas oraren, entonces yo oiré desde el cielo. Amén. Y yo he estado orando este día y sé que otros han estado orando y yo estoy esperando que algo acontezca. Habrá cosas que sucederán, que pasarán por encima de la cabeza de la gente. Muchos que no están ordenados a vida nunca lograrán verlo. Cuando Jesús vino, había miles de miles, sí, millones esperando que Él viniera, y Él solamente se reveló a sí mismo a un puñado. Vean, es para aquellos que están buscando algo, para aquellos que tienen un pulsar en su corazón, latiendo, esperando, deseando que algo suceda. Es en aquellos que creen que sucederá y que están esperando el evento. Es a ellos que Jesús vendrá. Por aquellos que aman su aparición. Si usted ama a alguien y está con la expectativa que aparezca, estará haciendo todo preparativo para ello. Esa es la manera en que la iglesia debería de estar esta noche, haciendo todo preparativo para la venida del Señor, mirando cada señal en el poste. Y cuando usted ve a Dios haciendo algo, regocijarse, porque está a punto a su venida, apuntando a su venida. Y estamos ahora ya casi en la última señal del poste. Él pudiera aparecer antes de la mañana. 18. ¿Cómo fue que aquellos magos, cuando la estrella apareció, empezaron a escudriñar en los rollos? Y encontraron que era el cumplimiento de una profecía. Oh, debieron haber tenido un grande gozo en ellos cuando vieron que Dios había hablado que aquella estrella aparecería y allí estaba. Me pregunto si esos magos, que tratamos de llamarlos astrónomos y demás, si se preguntaron si nosotros los condenaríamos por ver solamente en un pequeño juego de rollos. Cuando tenemos la Biblia y maestros y Dios colocando frente a nosotros sus señales y maravillas y nosotros nos damos la media vuelta y nos alejamos, pues debería de encender un avivamiento que quemaría la escoria de los ángeles. Es suficiente para hacerlo. Las señales que Él dijo que estarían aquí, cómo me gusta ver las escrituras desenvolviéndose. Es como el reloj en la pared, dando la hora. Amén. 19. Y cuando ellos estaban notando eso, y tal vez uno de ellos dijo, mira, me pregunto si eso no se compara con ese rollo que Daniel nos dejó, llamado el libro de números. Cuando el profeta Balaán dijo que habría una estrella de Jacob levantándose, me pregunto si es esa la estrella. Otro dijo, nunca hemos visto algo semejante. Y ellos debieron de haber tenido un gran jubileo entonces. Ellos dejaron el fuego y se subieron a la torre a mirar ese hermoso don celestial moviéndose en el firmamento. Usted dice, ¿un don? Sí, fue un don para ellos para guiarlos al Salvador. Ellos creyeron su don que se les fue enviado. Pero Dios ha enviado en estos últimos días el Espíritu Santo, un don de Dios para guiarnos a Jesús. Y aún así no lo creemos. Estoy hablando del mundo. Y ustedes en esta noche en donde se transmite la radio, quiero que piensen en eso. ¿Cómo pueden quedarse en casa cuando se está llevando a cabo un avivamiento en medio de la ciudad, en donde el Señor Dios se está manifestando a sí mismo? Un corazón hambriento quiere acercarse a Dios.
y ellos irán a cada movimiento que saben que proviene de Dios. Ellos escudriñarán y buscarán y tendrán hambre y sed. Ellos están deseosos de ver a Dios. Vengan, tomen la Biblia, como los magos hicieron, y léanla, y vean si la Escritura se compara con lo que está siendo hecho. Y si así es, ustedes tienen el derecho de regocijarse con muy grande gozo. Párrafo 20. Y mientras ellos subían noche tras noche mirando esta nueva visita, nunca habían visto algo parecido. Ellos sabían que las Escrituras decían que estaría allí, pero nunca en toda su vida habían visto alguna vez un don de los cielos como este. La estudiaron desde todos los ángulos y la única cosa que pudieron decir fue esto: la Escritura lo declara. Amén. Así que una noche podríamos decir, mientras uno estaba observando, estudiando, se empezó a mover y se empezó a ir hacia el oeste. Y tal vez mientras uno estaba tomando su descanso, se levantó y dijo: hermanos, acabo de tener un sueño con respecto a la estrella, y esa es una señal que el rey, Dios, ha nacido. Y él es rey de los judíos, y él es el rey del cielo, él es el rey de toda la gente, y debemos ir a adorarle. Me imagino que con una confirmación como esa, juntaron todas las más grandes riquezas que podían juntar. Alguien debe ir y llevar estos regalos. Quizá echaron suertes y cayó sobre tres de ellos y cargaron sus camellos con oro, con mirra y con incienso. Y esperaron hasta que la estrella saliera de nuevo en la noche y notaron que se había movido de lugar y los estaba guiando hacia el oeste. Se subieron en sus camellos y arriba en las montañas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Mirando su Estrella. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuando con el mensaje Mirando su Estrella, del año 590411, párrafo 21. Ustedes saben, algunas veces el camino por donde él nos guía es muy accidentado. No hace mucha diferencia por donde él nos guiará, con tal de que lleguemos allá. Eso es lo principal, tal como el poeta lo expresó. Algunos por el lago, algunos por inundaciones, algunos por duras pruebas, pero todos a través de la sangre. Dios guía a sus hijos, y sobre el camello ellos subieron montañas escabrosas, espinadas, a través de valles. Ese es el camino por el que vamos, algunas veces por los valles y otras veces por las montañas, pero simplemente continuando. Llegaremos si solamente nos mantenemos siguiendo el liderazgo del Espíritu de Dios. Y mientras cruzaban las montañas, luego tenían que bajar y continuar hacia el sur. Y cuando cruzaron el río Tigris por el vado, llegando a la planicie, y la estrella nunca les falló. Esa es la parte bonita del don de Dios. No puede fallar, porque es Dios. Párrafo 22. Y ellos la observaron. Noche tras noche los guió, semana tras semana, mes tras mes, mientras atravesaban los valles y las planicies y demás. Finalmente los guió directo a Jerusalén. Y lo más extraño fue que cuando llegó a Jerusalén, la capital de la religión judía, la silla de la religión judía, en donde todos los grandes patriarcas y los grandes profetas de la antigüedad habían predicado el evangelio. Y predicho estas cosas, la estrella los guió directo a ese lugar. Pero cuando llegaron allí,
la estrella se apagó. ¿Por qué? Jerusalén no la estaba buscando. Ese es el problema hoy día. Cuando llegamos a estas montañas sociales del Evangelio y demás, ¿por qué no pueden creer las señales sobrenaturales? Ellos no la están buscando. La luz se apagó y ellos solamente adoraban a Dios a través de credos. Pero Dios es espíritu, dijo Jesús, y quienes le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, no por credos, no por medio de discusiones sobre denominaciones, pero en el espíritu de amor y en verdad. ¿Qué es verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Párrafo 23. Y cuando llegó a Jerusalén y se apagó, notaron, un don no se quedará o brillará por sí mismo, o se hará conocer en donde no es bienvenido. Se apagará y se irá. Y luego la gente dice, pues debiera de venir a tal y tal, porque es el grande, el más grande. Eso no tiene nada que ver en lo absoluto. Y luego, quizás el mago pensó, si ese es el centro de la religión judía, la iglesia principal estaba allí, el cuerpo de los creyentes principales estaba allí. Por lo menos así lo pensaban. El sumo sacerdote y todos los grandes hombres que tenían los rollos y sus grandes escuelas estaban allí. Seguro, allí era en donde estaba el rey. Y cuando la estrella los dejó, llamaron la atención de la ciudad a medida que subían y bajaban por las calles gritando, ¿en dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Pueden imaginarse en eso? Por cada camino ancho, por cada callecita estrecha del lado, tuvieron que haberlos notado. Eran hombres ricos, tal vez pudieran llamarlos hoy hombres cristianos de negocio. Y ellos iban montados en esos camellos adornados con finas decoraciones. Ellos sabían que había algo con respecto a estos hombres. Pero la cosa que los alarmó fue esto. La pregunta que estaban haciendo. ¿En dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el este. Y venimos a adorarle. Párrafo 24. Ese es el corazón hambriento de muchos millonarios en esta noche, queriendo encontrar ese verdadero Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés y el verdadero don de Dios. Hemos leído en la Biblia donde Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿En dónde está? Hemos leído que Él es el gran sanador. ¿En dónde está? Hemos leído que el Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamar? ¿En dónde está en nuestras iglesias? ¿En dónde está ese poder que pone a la iglesia en fuego, que hace que ustedes apaguen la televisión el miércoles por la noche para ir a la iglesia? ¿En dónde está ese poder que hace que nuestras damas se vistan como mujeres? ¿En dónde está ese poder que enciende de tal forma un alma que está allá en el campo constantemente testificando para la gloria de Dios? Hoy en día, aún en los terrenos pentecostales, se están avergonzando del testimonio. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, dijo Pablo, pues es potencia de Dios para salud. No es solamente una declaración de credos. Es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Por qué? La Escritura dice, en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, quieren ser entretenidos, amadores de deleite más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Los días de los milagros ya pasaron. Dicen, no hay tal cosa
como el bautismo del Espíritu Santo en este día, como lo tuvieron en el día Pentecostés. Eso es simplemente porque han llegado tarde en decírmelo. Yo ya lo tengo y sé que es la verdad. Yo sé que el mismo Jesús que Dios resucitó de los muertos es mi Salvador y Él vive en mi corazón y en cada corazón de cualquier creyente que pueda aceptarlo. Amén. Él cambiará su vida y le dará una salvación del yo sé y un testimonio de su resurrección. Párrafo 25. Pero Jerusalén no tenía la respuesta. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La iglesia no tiene la respuesta a eso. Ellos dicen, Él es el parcialmente lo que fue. Él todavía quiere que prediquemos el Evangelio, pero las señales y las maravillas todavía no aparecen. Jesús dijo, vayan a todo el mundo. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. Y dos terceras partes de la tierra todavía no han escuchado el Evangelio. ¿Qué tan lejos queda a lo último? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pablo dijo, el Evangelio no vino solamente en palabra, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Oh, eso es lo que necesitamos hoy día, hermano. Aquí en esta noche, si su iglesia no cree en eso, usted métalo en su corazón en esta noche y llévelo de regreso a la iglesia. El mundo se está preguntando, ¿en dónde está ese Dios? ¿En dónde está aquel que solía ser? ¿En dónde está ese Dios de la historia? Si el Dios de la historia no es el mismo Dios hoy, ¿qué bien le hará el Dios de la historia? ¿Y si no es el mismo hoy? ¿Qué le sucedió al gran Jehová, el Todopoderoso, el Shaddai, el Yo Soy? No, yo fui, el Yo Soy. ¿Qué le pasó? No le pasó nada a él, le pasó a la gente. Párrafo 26. Ellos no tenían la respuesta. Jerusalén no la tenía, pero ellos no podían parar a estos tipos. Ellos querían encontrarlo. Hermano, si Dios alguna vez ancla algo en su corazón, una sed por encontrarlo a él, nada los detendrá de encontrarlo. Arriba y abajo por las calles, hombres ricos testificando como santos rodadores. ¿En dónde está él? Dígame, ¿en dónde está él? Que ha nacido el rey de los judíos, porque hemos visto su señal y hemos venido a adorarle. Ellos no tenían la respuesta. Ellos no la tienen en el día de hoy. La misma cosa. Ahora noten, cuando Dios envía una señal a la iglesia falla en verla, igual como hicieron entonces. Entonces causaron tanto alboroto al respecto, hasta el punto que tuvieron que llamar a la corte de Sanedrín para averiguar qué significaba todo esto. Y cuando juntaron la corte y abrieron las escrituras que quizás ni habían leído, solamente sus propios credos por años, pero mientras ellos leían las escrituras, encontraron la profecía de Miqueas y decía, en Belén de Judá. Párrafo 27. Escuche, hermano, si la iglesia no tiene la respuesta para estas señales y maravillas, la palabra de Dios tiene la respuesta. Si su pastor no tiene la respuesta, la palabra de Dios tiene la respuesta. Si usted tiene hambre de ello, Dios se lo mostrará en la palabra. Dios guarda su palabra. Y tan pronto como ellos encontraron el lugar en donde esto tomaría lugar, ellos dejaron la ciudad y al concilio sentado, pensando en lo que debían hacer. Ellos tenían que deshacerse de esto. Esto no debía de saberse entre el pueblo. Tenían que parar esto, porque quebrantaría su tradición. Tenían que ponerle un término. Y mientras los hombres sabios salían por las puertas, tan pronto como dejaron ese lugar lúgubre, la estrella apareció de nuevo.
cuando usted sale del mundo y sus tradiciones, la gloria de Dios se le aparecerá y los guiará cuando puede salir usted mismo y fuera de sus pecados, fuera de su incredulidad, y deja todo atrás y levanta su corazón a Dios. Dios se le aparecerá a usted. Párrafo 28. Y cuando vieron la estrella de nuevo, la Biblia dice que se regocijaron con muy grande gozo. Debieron haber gritado un poquito, con muy grande gozo, porque sabían que estaban siguiendo la señal que los iba a guiar al Salvador. Y exactamente eso hizo. Y pudiera decir esta noche que hoy Dios tiene una señal. Es una señal de su Espíritu, que en donde Jesús está, hay vida, porque Él es vida. En donde está Jesús, hay luz del Evangelio, porque Él es la luz. En donde está Jesús, hay fuego, porque Él es fuego consumidor que quema toda incredulidad y su escoria. Noche tras noche lo vemos a Él venir en la escena, salvando primeramente a las almas perdidas, dándoles el Espíritu Santo a aquellos que lo están buscando, llamando de nuevo al descarriado. Esa es la señal a seguir. Y luego lo vemos a Él también levantar al enfermo y al afligido, recuperándolos. Él ha venido haciendo eso por un tiempo ahora. Párrafo 29. Y luego en el tiempo final, Él prometió que habría luz. Habría la plenitud del poder regresando. El profeta dijo, habrá un día que no será ni día ni noche, mas en al tiempo de la tarde habrá luz. El sol sale en el este y se oculta en el oeste, geográficamente, y el evangelio primero vino a los del este. Tenemos un día el cual no es ni oscuro ni con luz. Siendo un día tenebroso, sabemos lo suficiente de Dios como para aceptar a su Hijo como nuestro Salvador. Pero todas las grandes señales y maravillas que cayeron en las personas del este no habían caído en las personas del oeste hasta estos últimos años. Ahora las luces del atardecer están brillando. El poder de la resurrección de Cristo está derramando sus bendiciones, llenando a las personas con el Espíritu, señales y maravillas apareciendo. Las señales de de Marcos 16, siguiendo a los creyentes. Vean, es el tiempo de la tarde y la misma luz que se levanta en el este se está ocultando en el oeste. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo seguirá por los siglos. Párrafo 30. Y la señal mesiánica ha aparecido mostrando que Él está con nosotros, en nosotros, y nos confrontará, y nos ayudará, y nos bendecirá, y nos guiará a aquel con cicatrices en sus manos y herida en el costado. Yo creo que este mismo Espíritu Santo que está aquí ahora nos subirá en un día a la diestra de Dios, donde le veremos a Él sentado. Allí viviremos con Él para siempre, para ser sus hijos. Él será nuestro Dios. Ese es el deseo de mi corazón, es estar con Él. Hemos visto su señal en el este y hemos venido a adorarle, dijeron los magos. La Escritura lo promete. El mismo Jesús lo hizo. Dijo que las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Estas cosas deben aparecer en la iglesia gentil. Una palabra en contra nunca será perdonada, pero será la señal que estuvo en aquellos días. El mismo Hijo, la misma luz, y yo creo que Él está aquí ahora. Amén, amén. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje mirando su estrella, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. Concluimos párrafos 31 al 39. Si esta audiencia que está sentada aquí ahora que está sufriendo, algo me está diciendo que me detenga. Yo no sé por qué. No sé otra cosa más que seguir el liderazgo del Espíritu.
Tengo otras tres o cuatro cosas en mi mente, comentarios que iba a hacer, pero algo dijo, ahora detente. Debe de haber alguien en la audiencia orando. Debe haber alguien en serios problemas, que yo no sé. Pero si pueden creer que el Señor Jesús, quien se paró y pudo decirle al apóstol Pedro quién era y cuál era el nombre de su padre, y todas las señales que él hizo como esas, por cuyas señales lo crucificaron y lo mataron, un adivino lo hicieron a él un Belcebú, un diablo. El mismo espíritu que estuvo en Jesucristo está en su iglesia. Nos rendiremos ahora a su espíritu. Dios hará la misma cosa, ¿lo creen? Párrafo 32. Inclinemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso. De alguna manera, de algún modo, no lo entiendo, pero tú sí lo sabes, Señor. Debe de haber un gran sufrimiento o alguien a una hora de morir, que yo no lo sé. Pero de alguna manera yo quiero seguir como aquellos magos, mirando cada movimiento, porque un día espero que este Espíritu Santo me lleve ante su presencia para vivir con él para siempre, que pueda ser reverente y que lo respete y que lo pueda vigilar y obedecer mientras viva. Y permite que esta audiencia aquí en esta noche, Señor, que tengan sus ojos de entendimiento abiertos, que puedan tener el Espíritu de Dios sobre ellos, porque hemos visto su estrella en el este, su señal. Ellos no tenían la respuesta a los dones sobrenaturales celestiales y las señales de Jerusalén. Y Señor Dios, me da vergüenza decirlo esta noche, pero las iglesias de hoy en día tampoco tienen la respuesta. Muchos de ellos, demasiado de ellos, no tienen la respuesta a señales sobrenaturales. Ellos quieren llamarle telepatía o algún espíritu malo sin saber que están sellando su destino eterno al hacerlo de esa forma. Que sea conocido en esta noche, Señor, que tú eres Dios, el mismo Jesús que salió de la tumba en la forma de cuerpo, está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Y que podamos humillar tanto nuestros corazones y someternos a nosotros mismos, nuestros espíritus a ti, que tú puedas jalar de la audiencia a aquellos que estarás llamando en esta noche. Y toda la alabanza será tuya, Señor. Y saldremos de aquí esta noche sintiendo la misma estrella de la mañana, un don celestial guiándonos a profundidades más profundas y alturas más altas para Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 33. Si puedes creer, alguien habla en lenguas y otro interpreta. Amén a la audiencia a través de la radio y a la audiencia visible. Si ha sido enseñado de la manera correcta en la palabra de Dios, yo creo que hay dones en la iglesia de hablar en lenguas y de interpretación. No hay estudiante bíblico que pueda condenar eso cuando se lleven a cabo ordenadamente después que el mensaje ha terminado. Es en orden. ¿Vieron lo que se dijo? El Señor en nuestros medios. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué verdadero es eso? Que el Señor añada sus bendiciones. Estas cosas, en una ocasión, cuando todavía era un joven ministro bautista, yo no entendía esto. Pero después de leer las Escrituras, vi que es la verdad. Bendito sea el Señor. Párrafo 34. Miren hacia acá. Toquen el manto del sumo sacerdote ahora con su fe. Si yo soy un siervo de Cristo, permitan que Cristo hable. Ahora es el tiempo de la hora de decisión. Ahora es el tiempo cuando algo tiene que estar correcto o incorrecto. ¿De qué me servirá predicarles un Dios histórico que se paró en las riberas de Galilea y que hizo todas estas cosas? Si él no es el mismo Dios hoy, yo reclamo que él lo fue. Yo no puedo sanar a las personas. Cada uno sabe eso. ¿Pero qué espíritu estuvo aquí la otra noche que podía ver a una persona sufriendo al otro lado de las madres, de los mares? Y que podía estar aquí y hablar y decir a esa mujer perfectamente lo que le iba a pasar a sus seres amados. E inmediatamente aquí viene el mensaje de regreso a través de los mares. Dios lo ha hecho. ¿No pueden despertar, amigos, al hecho de que es un Dios vivo que está en nuestros medios? Me temo, como dijo la otra noche, muchos dones han sido traídos a la iglesia, al punto que se puedan mirar, al punto que se puedan mirando paralizados. O debería de estremecer cada corazón de las personas hasta que puedan regocijarse y estar tan alegres. Párrafo 35. Miren, volteen para acá por un momento.
hacia esta dirección. Acá veo una pequeña mujer. No la conozco a ella, pero está orando. Tiene puesto un pequeño sombrero plano y ella está sufriendo. Y sobre ella cuelga esa luz. Ella está sufriendo con su... Hay algo mal en sus ojos y oídos. Me temo que la mujer no está captando a quién lo estoy hablando. Señor Dios, di algo o haz algo para que a ella no se le pase por alto. Su nombre es señora Ayu. Muy bien. ¿Cree usted, señora, sanada? Entonces levántese y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Ahora, sea agradecida. Esa es la manera de hacerlo. Justo de este otro lado, en la sección de aquí, una mujer, una pequeña mujer sentada con su mano en alto, orando. Y ella está sufriendo con, hay algo mal con su cabeza y tiene asma en su garganta. Y una condición cardíaca, sentada aquí, viéndome directamente. Su nombre es señora Henry. Ella viene de San Diego. El Señor la ha bendecido. Vaya a casa y sea sanada. Su fe la ha sanado. Párrafo 36. Si puedes creer, yo no conozco a estas personas. Nunca las he visto en mi vida. ¿Qué es, amigos? Ahora, no se vayan pensando en algo misterioso. Es la promesa de Dios, Jesucristo. Mientras me acerco a la pared, mi sombra de la luz, la sombra llega a ser más el positivo y positivo hasta que se desvanece perfectamente en mí. Y como la venida del Señor está aproximándose a la tierra, su presencia se está acercando y acercando hasta que finalmente nosotros nos fundimos en Él. Este espíritu nos llevará con Él. En aquel día vosotros sabréis que yo estoy en vosotros y vosotros en mí, y yo en el Padre y el Padre. Así sucesivamente, ustedes solamente tengan fe y crean. Aquí una damita sentada allí moviendo su cabeza, justo aquí mirándome como en la segunda fila. Usted está sufriendo con un problema de sinusitis. Eso es correcto. Por supuesto que no tiene una tarjeta de oración, ¿no es así? No hay tarjeta de oración y solamente está sentada allí orando y la veo con dolores de cabeza y sobándose su cabeza de este modo. Usted está orando, Señor Jesús, y yo lo creo. Si eso es correcto, ¿levantará su mano? ¿Cómo podría saber lo que ella oraba? Yo no lo tendré más. Jesucristo la sana. Usted tocó al sumo sacerdote. Párrafo 37. Sentada aquí enfrente de mí, a unas cuantas hileras atrás, una pequeña mujer delgada con su mano en la garganta. Soy un desconocido para ella, pero tiene una sombra de muerte. Ella tiene cáncer. Se lo han operado y su garganta se lo cerró. Se le cerró. No puede ni comer ni beber. Eso es, así dice el Señor. No la conozco a usted, pero usted estaba orando. Dios la ha sanado, mi hermana. Usted acepta su sanidad. Usted ha tocado el manto del sumo sacerdote. En la parte de atrás, directamente en el lugar de atrás de aquí, como en la mitad del pasillo, está una pequeña, una mujer. Ella está sufriendo con alta presión de sangre. Ella no es de por aquí. Ella es finlandesa. Ella es de Finlandia. Si puede creer, hermana, de pie y acepte su sanidad y recupérese. Dios le bendiga. Quitos, Jesús, aleluya. ¿Qué estaba diciendo? Si puedes creer. Párrafo 38. Dígale a esa pequeña mujer postrada allí con artritis. Tenga fe en Dios. Levántese de esa camilla y vaya a casa. En la parte de arriba, en el balcón, está una dama orando. Hay algo mal con su oreja. Está en la parte de atrás de su oreja. Problema de mastoides. Está lista para ser operada. Para que puedan saber quién es, tu nombre es señora Delaney. Póngase de pie, señora Delaney, y acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tocó ella? Al gran Espíritu Santo de Dios, al sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Pueden creer que Él está aquí? Entonces póngase de pie y recíbanlo, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie y créanle con todo su corazón. Levanten su mano ahora mientras oramos. Párrafo 39. Oh Señor Dios, quien mandó la estrella de la mañana, quien nos dio a Jesucristo en la resurrección, su poder está aquí hoy con nosotros. Yo condeno toda incredulidad y rompo el poder del diablo por medio de la oración, confesando que un ángel de Dios vino a mí hace 14 años y confirmó esta manifestación.
Y nos paramos en el nombre de Jesucristo. Satanás, estás derrotado. Jesucristo te venció con su sufrimiento vicario y muerto en el Calvario. Sal de este lugar y aléjate de estas personas, que ellas pueden ser sanadas por medio del nombre de Jesucristo. Póngase de pie, adórenle, levanten sus manos a Él. Se acabó. Jesús murió. Jesús resucitó. Jesús está aquí, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los entrego a Jesucristo y a su Espíritu que está aquí. No hay necesidad de que ustedes continúen enfermos o que sigan pecaminosos. Dios les bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Hemos concluido este glorioso mensaje mirando su estrella, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1959. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, tenemos el gran privilegio de continuar con la lectura de este siguiente mensaje titulado Estén ciertos de Dios. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano, yo lo tengo. Hermano, el mensaje está en ciertos de Dios o el otro. Bueno. Estén ciertos de Dios, del 59042, párrafo 1. Todo es posible, solo creer. Permanezcamos de pie mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Oh Dios poderoso, que trajo de nuevo a Jesús entre los muertos, nos estamos acercando a ti esta tarde en su nombre. Conociendo esto, que tú nos has dado la promesa que nos escucharás. Este es mi hijo amado, a él oí. Y venimos en su nombre para pedirte misericordia y para pedirte sanidad y salvación para aquellos que tienen hambre y sed de ello. Perdona nuestras transgresiones y estamos orando que tú, que tu espíritu ocasione que muchos vengan a ti en esta tarde, en ambos lados de la audiencia visible y a través de la radio. Te damos las gracias, Padre Celestial, por los servicios en esta mañana alrededor del mundo. Y oro que bendigas cada servicio y a cada ministro en cada iglesia el día de hoy, que está predicando el Evangelio. Ven, Señor Jesús, y recíbenos en ti mismo. Y mientras estamos esperando tu venida, ayúdanos a ser siervos fieles, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Estaba disfrutando el compañerismo en esta mañana con la gente armeniana de la ciudad, en su iglesia. Y para sorpresa mía, había una dama que podía interpretar lenguas, que la tarde de ayer yo estaba hablando aquí y hubo el Espíritu Santo estaba hablando, mejor dicho, y estaba llamando a las personas en la audiencia y diciéndole de sus diferentes aflicciones y sus enfermedades, y algunas veces no podía comprender exactamente quiénes eran, y luego el Espíritu Santo les llamaba por nombre, tal como ustedes lo notaron a él haciendo eso, y luego ellos me estaban diciendo esta mañana, lo cual las visiones para mí son como un trance. Y ellos me estaban diciendo de esta mujer que yo llamé en la puerta de atrás, en alguna parte de la audiencia, y se le dijo de una cierta aflicción que la tenía tomada, pero ella era, no me podía entender porque ella no era de otro país, una mujer finlandesa, y luego el Espíritu Santo
Para mostrar que él no hace obsesión de personas, habló por aquí y le dijo su nombre y le dijo que bendijera a Dios. Habló en un lenguaje que yo no conocía y llamó a la mujer y dijo quién era ella. Y algo sobre las bendiciones del Señor sobre ella. Algo así, en idioma finlandés. Yo ni siquiera sé el inglés, mucho menos finlandés. Entonces muestra que Dios habla en todos los lenguajes y todos los seres humanos le pertenecen a Él. ¡Qué maravilloso! Párrafo 3. Él está obrando lo grande y abundante. No deseo tomar mucho del tiempo, pero solo mientras lo tengo en mente, me acuerdo hace un tiempo en el Coliseo San Houston, en Houston, Texas, y estábamos tratando de... Había una gran multitud, al punto que estábamos tratando de atender una parte en el Coliseo y otra parte con Ramón Richey. Ahora, no estoy seguro si el Templo Angelus sabe quién es Ramón Richey. Él fue un amigo personal por medio del fundador de esta iglesia. Párrafo 4. Y yo oraba en la línea de oración de aquí. Luego me iba al Coliseo a orar. Y una noche cuando mi hermano me estaba llevando a la línea de oración, escuché una pequeña niña hispana llorando. Y ella hubiera sido la siguiente en la línea de acuerdo a los números de las tarjetas de oración que estaban llamando. Y ella no era más que una niña de 15 años o algo así. Bueno, mi hermano empezó a empujarme y el hombre que se suponía que me llevaría, pero de alguna forma algo me decía, atiende a esa niña. Yo dije, oh, tráiganla. Y ellos la trajeron y ella le dio la tarjeta de oración al hombre. Así que ella vino y yo comencé a hablar con ella. Y ella solo se quedaba parada allí. Yo pensé que tal vez podía estar sordomuda, pero nos dimos cuenta que no hablaba inglés. Ella no podía entender ni una palabra de inglés, así que yo pregunté si había un intérprete y ellos encontraron un hombre y lo trajeron para la interpretación. Párrafo 5. Bueno, yo le hice unas preguntas y ella comenzó a darme la respuesta por medio del intérprete. Y luego, de repente, la visión llegó y yo dije, veo frente a mí una pequeña niña con cabello trenzado cayendo por sus espaldas. Está sentada junto a una chimenea comiendo elote amarillo de mazorca sacado de la caldera que está sobre la chimenea. Y ella ha comido demasiado. Se cae y golpea violentamente. Y se es llevada por su madre a la cama y ha caído en epilepsia. Y luego la visión me dejó. Y luego la pequeña niña se voltea hacia el intérprete y le dice en español. Yo pensé que él no sabía hablar español. Y el intérprete dijo, usted habló inglés. ¿No es así, hermano Branham? Yo dije, sí. Él dijo, bueno, ella dice que usted habló español. Yo dije, paren las cintas de grabación por toda la hilera. Y ellos la pararon. La volvimos a tocar y cada palabra fue en inglés. Y luego hicimos que ella repitiera lo que yo dije. Mientras la visión se estaba llevando a cabo, ella escuchó cada palabra en inglés, pues escuchaban y como nosotros escuchamos cada uno de nuestros propios idiomas en cada en que hemos nacido. Dios todavía es Dios. Ahora, cuando yo empecé a decir palabras de mí mismo, ella no entendió nada de eso. Pero el Espíritu Santo, hablando en inglés, estaba interpretándole a ella en español. Dios es un Dios bueno, como Oral Roberts lo dice. Ciertamente es verdad. Párrafo 6. Y si solamente podemos captar eso, en esta tarde, que su bondad para esta mujercita finlandesa, o lo que haya sido, de anoche, para asegurar que su fe estaba siendo reconocida, él la llamó en su propio idioma. Maravilloso. Ahora, en ultramar, muchas veces vemos eso sucediendo en países del extranjero,
qué pudiera estar yo parado hablando y se volteaba los papeles y usa mi lenguaje y llama a personas por su nombre y todo. Igual como lo hace aquí, en su propio idioma nativo. Eso es lo que yo llamo Pentecostés. Yo lo creo. Ese es el Espíritu Santo, párrafo 7. Ahora, en las últimas noches no hemos estado repartiendo ninguna tarjeta para la línea de oración. Así que creo que estará en orden si tenemos una línea de oración esta noche para orar por los enfermos toda la semana entrante, empezando desde el martes en la noche. Estamos esperando mantener los servicios durante toda la semana. Así que vengan cada noche, vengan orando, traigan a alguien con ustedes. Los muchachos estarán repartiendo las tarjetas dentro de 35 minutos, tan pronto como finalice el servicio aquí. Y ustedes que quieren una tarjeta de oración pueden quedarse. Ahora, ellos traerán las tarjetas de oración aquí arriba y las repartirán a cualquiera que las quiera. Que el Señor añada sus bendiciones a todos lo que hacemos, porque lo hacemos en su nombre. Párrafo 8. Ahora vayamos a nuestro tema y a nuestra lección por unos cuantos minutos. El hermano David leyó las escrituras porque yo acababa de encontrarme con un viejo amigo que está presente en esta tarde. Hace como 2 años estaba allá arriba en el río de no retorno con mis buenos amigos, los hombres cristianos de negocios. A mí me encanta cazar y ellos tenían un guía nuevo ese año y yo como que me enamoré de este hombre, un jovencito que él hacía, me gustaba, parecía haber algo en él que era más que un vaquero y yo había conocido a su esposa, ella era mesera en el restaurante del lugar donde estábamos comiendo, arriba del Norfolk, cerca del río Salmón, Idaho, párrafo 9. Y en el camino de regreso sucedió que Dios le permitió a este jovencito que fuera mi camarada para cazar conmigo. Y recuerdo que le dio un buen tiro a mi alce una mañana atravesando los valles y de una manera muy humana, y este jovencito me estaba ayudando a quitarle la piel y lo estaba notando y le dije, Jim, eres cristiano. Y creo que me dijo que pertenecía a una cierta iglesia o algo por el estilo, pero había algo en él que se miraba honesto. Esa noche, cuando entramos y nos sentamos en la mesa, yo seguía observándolo. Mientras él estaba en su bolsa para dormir, durmiendo, yo pensé y puse mi mano encima de él y le pedí a Dios que lo salvara. Y el día de hoy, él y su pequeña y linda esposa me encontraron en la parte de atrás. Los dos son creyentes pentecostales. Tienen el Espíritu Santo sentados aquí presentes. La oración cambia las cosas. Hermano Gilsey, él es tan real. Y si solamente oramos y luego creemos que recibimos aquello que hemos pedido, por lo tanto, ese es el motivo por el cual pedí al hermano Duplessis que leyera la palabra en mi lugar. Simplemente tenía que saludar al hermano Jean y a su esposa. Dios les ha dado un hermoso pequeño bebé. Desde entonces estamos felices. Párrafo 10. Ahora, el hermano David estaba leyendo del libro de Reyes del gran profeta Elías y debió haber sido una mañana terrible, seca y calurosa. No había tenido lluvia por 3 años y 6 meses. Estaba tan seco y caliente al punto que el mundo estaba listo para arder en llamas. La gente se estaba muriendo de hambre en las calles y había un calor por todas partes. Y esto había llegado por causa de la decadencia moral de la nación. Israel era amado por Dios, pero cuando se salía de la voluntad de Dios, el enemigo se apoderaba. Dios ama a su iglesia, pero cuando nosotros no salimos de la voluntad de Dios, el enemigo se apodera de la iglesia. Y Acab, quien era el rey en aquel tiempo, y a mi modo de pensar, el rey más malvado
que Israel alguna vez tuvo, porque él se casó con una idólatra, Jezabel. Ella era una pecadora y una persona sin Dios. Y en vez de ser el hombre de su propia casa, se lo entregó a ella. Y desde ese día ellos provocaron que la nación llegara a una decadencia moral. Después ellos metieron a la nación en idolatría, porque se fueron tras los ídolos de ella. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Estén ciertos de Dios. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura de este mensaje. Estén ciertos de Dios. El año 59-04-12, párrafo 11. Es algo similar el día de hoy. Toda la gente estuvo de acuerdo que ellos hicieran eso, porque el gobierno, el rey y la reina no lo endosaron. Y ellos eran las personas más populares en esa nación. Y porque el rey y la reina lo hicieron, la gente pensó que estaría correcto. Ahora, ese más o menos es el cuadro de nuestra nación hoy día. Muchas gente solamente se sigue el uno al otro y creen que porque el gobierno le dio permiso a los vendedores de licor para que vendan whisky, que es correcto emborracharse, está mal. Y muchas veces mujeres buenas piensan que porque las compañías de cigarrillo ponen estas escenas en estos anuncios, mujeres fumando cigarrillos y las estrellas de cine, y muchas de ellas, y las mujeres populares fumando, que está correcto. Eso es lo que ha causado la decadencia moral en esta nación. La espina dorsal de toda nación es la maternidad. Rompan la maternidad y estarán rompiendo la espina de la nación. Y cuando tengo estadísticas que muestran que creo que es como el 80% de las madres fumando cigarrillos tienen que criar a sus hijos con biberones, porque hay tanta nicotina en su sangre que mataría al bebé antes de los 18 meses de edad. Párrafo 12. Si de hablar de sabotaje se trata, ese es uno de los más grandes sabotajes que la nación tiene, e independientemente de todas las advertencias que los doctores colocan, tales frases como cáncer por toneladas. Y todas estas advertencias, la gente quiere seguir una a la otra, porque una mujer tonta, actriz de algún tipo, anunció un cigarrillo y lo exhala por su nariz y trata de comportarse de manera astuta. Pero eso no es el lugar o la cosa que una dama debe hacer. Está mal. Párrafo 13. Estaba atravesando una de sus avenidas de aquí hace unos días y vi en uno de los salones, decía, mesas para damas. No quiero ser grosero y no quiero dañar los sentimientos de nadie, pero las damas no entran en lugares como ese. Nunca han tenido una de ellas ahí. La audiencia aplaude. Me puedo imaginar que nunca han tenido un cliente y nunca lo tendrán, porque ese no es el lugar para una dama. Pero la gente fina algunas veces pone esas cosas y vemos a gente que son muy de alta sociedad, los que así llamamos, van a esos lugares y piensan que esa es la cosa por hacer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Párrafo 14. Pero vean, el rey había dicho que estaba bien porque su esposa pensó que estaba bien y ellos causaron una decadencia moral. Y después ellos pensaron que porque eran prósperos, ninguna guerra o demás, que esa era una señal que Dios estaba con ellos. La prosperidad no es siempre una señal que Dios está con usted. Muchas veces eso puede ser engañoso. La lluvia cae sobre el justo y el injusto, pero es por sus frutos que son conocidos. Así que esta nación estaba muy corrompida y Dios había mandado juicio sobre ella. Todos los predicadores se habían doblado bajo la pesada carga porque los miembros de las iglesias los habían forzado a hacer estas cosas. Y me siento mal por el predicador que no tiene más de Dios en él.
que en dejar que su congregación los mande y que los saque de las rutas de esas maneras. Yo creo que necesitamos predicadores que sean hombres, que tengan temor de Dios, siervos enviados por Dios, que no tienen miedo de llamarles negro a lo negro y blanco a lo blanco. El evangelio ha sido manejado ya por mucho tiempo por niños con guantes puestos. Necesitamos algunos predicadores a la antigua, como Billy Sunday y Juan el Bautista, y alguno de esos antiguos con mensajes del fuego del infierno y llamas de regreso a la gente. Yo sé que no es popular, así que cuando se alejaron de eso, pueden ver en qué condición se metió la nación. Así que es lo que se necesita, hermano. Párrafo 15. Y todo lo que el pastor había cedido, así que dejaron al... Tenían un evangelio social, sin duda. Y entonces, pero hubo uno que no cedió. Había un pequeño antiguo profeta en el país en aquel día. Él no se inclinó a ninguno de sus ídolos porque sabía que Jehová era un Dios santo y que él requería santidad y pureza y decencia, porque él sabía que Jehová no podía cambiar. Y si Jehová, para sacar a los hijos fuera de Israel, tenía que limpiarlos y santificarlos, y cuando caminaban desordenadamente de acuerdo a sus mandamientos, él mandaba juicio sobre ellos. Él sabía que Jehová era el mismo ayer y hoy por los siglos. Por lo tanto, él no cedería. Oh, Jezabel lo odiaba y toda la comitiva de ella lo odiaba, pero Dios lo amaba y respetaba, porque él nunca abandonó la palabra de Dios. Él se quedó con ella. Dios, danos más Elías en este día cruel y malvado, lleno de corrupción en el cual estamos viviendo. Que no tengan miedo de predicar lo que es la verdad, lo que la Biblia dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Ustedes deben limpiarse de sus pecados a través de la sangre del Señor Jesús. Párrafo 16. Ahora, había una mujer en el país. Ninguno de los dos se conocía. Pero ella debió haber sido una mujer honorable. Ella debió de haber sido el tipo de mujer igual al tipo de hombre que era Elías, porque Dios escogió a esa mujer de entre todas las mujeres que había en Israel para atender a su profeta. Y él nunca escogería una mujer inmoral para atender a su profeta. Y esta mujer era una mujer viuda. Había sequía en el país y ella empezó. Después de la muerte de su esposo, ella tenía un bebé al cual criar y estaba batallando en buscar la manera de que sobreviviría su pequeño. Y finalmente el pan empezó a escasear y llegó a tal condición un día cuando ella fue a buscar a su pequeño y ella vio sus pequeñas mangas rotas. Ella debió mirarse en el espejo a sí mismo y mirar cómo había dejado en la mesa algo para su bebé. Y sus propios pómulos estaban sobresaliendo y sus pequeños bracitos que se miraban tan frágiles. A ella no le importaba cómo se miraba, pero el niño pequeño, ella estaba tratando, ella no quería verlo morir. Párrafo 17. Así que finalmente un día fue a la tinaja de harina y solamente le quedaba un puñado de harina. Ella va a la botija para ver qué tanto aceite le quedaba y solamente había una buena cucharada sopera. Era todo lo que le quedaba entre ella y la muerte. Me supongo que esa noche hubo una reunión de oración de toda la noche. ¿No es extraño cómo Dios permite que lleguemos al final del camino? Sin duda, ella hizo una revisión. Dijo, Señor Dios, entre paréntesis, algo como esto. Yo te he servido, he hecho todo lo que se suponía que debía hacer. He cumplido todos tus requisitos y aquí tengo un puñado de harina y una cucharada de aceite entre la muerte de mi hijo y mía. Debió haber estado orando toda la noche. Cuando el pequeñito se despertaba, se daba la vuelta y decía, mamá, ¿podrías ir otra vez a la cena y ver si sobró solo un pedacito de pan? Ella va de nuevo, llora un poquito y luego regresa y le da un poquito de agua para beber. Porque ella sabía que podía, solo tenía este poquito y quizás tenía que hacerlo rendir hasta el otro día. Y el pequeñito quizás no se podía dormir bien a causa del hambre. Párrafo 18.
Yo he atravesado esas situaciones. Sin duda hay muchos aquí que han atravesado esa situación. He visto a mi madre dejar la mesa por la mañana, sentarse en la parte de atrás de la casa y llorar. Cuando lo que había en la mesa era solo pan duro y ella le ponía algo de café y algo de azúcar encima para nosotros, niñitos, y regresar al cuarto y llorar diciendo, yo no tengo hambre, cuando ella sí estaba hambrienta y nosotros tratando de ir a la escuela de esa manera. Párrafo 19. Y la mujer, a medida que miraba esos, llegando a esa hora tan crucial, sin duda se revisaba y decía, Señor, he hecho todo lo que sabía hacer. Cuando usted ha hecho todo lo que sabe hacer y ha cumplido cada uno de los requisitos que Dios pide, allí es donde la fe se aferra. Allí es cuando la fe actúa. Si usted ha cumplido cada requisito que Dios pide que haga, entonces algunas veces Dios prueba su fe para ver qué clase de reacción tendrá en su acción. Oh, él es bueno haciendo eso. Solamente deja, solamente prueba si usted realmente cree lo que piensa que cree. Usted sabe que él lo hace así muchas veces. Párrafo 20. Una mañana había unos jovencitos hebreos que iban a ser quemados y ellos sabían que habían hecho la voluntad de Dios. Y ellos dijeron, no tenemos miedo al mandamiento del rey. Nuestro Dios es capaz de liberarnos de este horno de fuego ardiendo. Sin embargo, no nos prostraremos a esta imagen. Ahora, Dios los iba a probar para ver cuál sería la reacción a su acción. Y él los dejó que caminaran directo al horno de fuego, ardiendo antes de que él hiciera un movimiento. Pero cuando todos los requisitos de Dios se han cumplido y usted está cierto de Dios, que Dios lo hará, entonces manténgase firme y Dios lo hará. Si usted se ha sentado en estas reuniones y ha visto al Señor Dios moviéndose entre la audiencia, sanando al enfermo y al afligido, y aún así parece que todavía usted tiene su enfermedad, y cuando yo les pido que pongan sus manos uno sobre otro y ustedes han corregido sus errores ante él, lo ha aceptado a él y ha sido bautizado en el bautismo cristiano de fe y su corazón está limpio ante él, entonces algunas veces cuando Dios demora su respuesta, él solamente está esperando ver cómo reaccionará usted. Solamente asegúrese de creer que es Dios y luego manténgase en ello, no se mueva. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Estén ciertos de Dios. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Mensaje, Estén ciertos de Dios. Párrafo 21. Si ya han orado por usted y creyentes han impuesto las manos sobre usted, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Ese es el requisito de Dios, y Dios requiere de ustedes que crean su palabra. Jot. Dios dejó que el diablo probara a Jot una vez, cuando Jot salió a quemar el holocausto por sus hijos. Ellos hicieron una fiesta, así que Jot sabía en sus días cómo eran los adolescentes, de qué estaban hechos. Esa mente que no puede estar en paz. Así que Jot dijo, quizá habrán pecado mis hijos, ofreceré un holocausto por ellos de todas maneras. Y cuando se mantuvo sin moverse en esa ofrenda, eso era todo lo que él requería, que confesara y que ofreciera un holocausto. Y Jot sabía que lo había hecho. Y luego el diablo fue suelto contra él. Y él empezó a matar a sus hijos y destruyó sus pertenencias. Y tuvo algunos de los miembros de su iglesia que vinieron a él y le dijeron, eres un pecador en secreto. Tienes algo en tu corazón que no has confesado, Jot. Pero Jot sabía que no lo había hecho. Él estaba seguro que había cumplido los requisitos de Dios. Y él se paró firme en eso. Eso es.
Él sabía que había confesado sus pecados. Le dijo a Dios que lo probará, que lo escudriñará y que viera si había algo mal. ¿Ven? Dios solamente estaba esperando. Él sabía, perdón. Dios solamente estaba esperando ver lo que iba a hacer Jot, porque Satanás había dicho, yo haré que te blasfeme en tu rostro. Pero Dios dijo, no hay nadie como él en la tierra. Él no lo hará. Dios tenía confianza en él. Y tal vez si su sanidad ha tardado un poquito, Dios tiene confianza en usted, que se mantendrá firme. Si usted cree que el Espíritu Santo, las señales y maravillas que él prometió están siendo hechas aquí, entonces acéptelo y aférrese al requisito de Dios. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. 23. Cuando usted recibe el Espíritu Santo y tiene un nuevo nacimiento y el diablo comienza a tentarlos, estás usando la misma ropa, te ves igual como solías, pero usted está seguro que algo sucedió dentro de usted. Dios cambió su vida. No hace ninguna diferencia lo que el diablo diga, solo aléjese. Porque usted está seguro que es Dios. Amén. Amén significa así sea. 24. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo está aquí ahora. Estoy seguro de eso. Y sé que lo que pidamos nosotros lo recibiremos. Pudiera no venir en este preciso momento, pero tiene que... Pudiera no venir en este preciso momento, pero tiene que venir. La promesa de Dios es verdad. Cualquier cosa que le pidamos, no lo dudamos. Nosotros creemos que recibiremos lo que hemos pedido, porque cumplimos los requisitos de Dios. Le dimos nuestra vida a Él. Rendimos nuestra voluntad a Él. Nuestras vidas, nuestra alma, todo lo que somos lo hemos rendido a Dios. Entonces, si nuestro corazón no nos condena, podemos tener lo que pedimos. Si permanecéis vosotros en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que quisiereis y os será hecho. Esa es su promesa. Solamente asegúrense de conocer a Dios y de conocer que esa es su promesa. Alguien me dijo muchas veces, más bien dicen, ¿no tiene miedo, hermano Branham, cuando usted va para allá en la noche, que tal vez el ángel del Señor lo pudiera abandonar alguna vez? Le respondí, estoy seguro que no lo hará, porque él prometió que no lo haría, y yo tengo fe en Dios para creer que él cumplirá ese requerimiento. 25. Esa noche en Portland, cuando aquel maniático corrió a la plataforma para matarme, ustedes han leído la historia, entonces les conviene estar seguros, pero yo estaba seguro que no estaba tratando de hablar de mí mismo, cuando él me llamó una víbora en el césped y me escupió en la cara y dijo, esta noche te voy a golpear todo el camino hasta la audiencia. Yo solamente me quedé quieto. Él pesaba un poco más de 250, yo pesaba unos 120. Tenía que mirarlo para arriba. Esos grandes, enormes y gigantescos brazos y toda su dentadura. Y sus ojos con su puño hacia atrás, listo para pegarme. Y el Espíritu de Dios dijo, por cuanto has desafiado el Espíritu de Dios, esta noche caerás a mis pies. Y ese fue Dios, no fui yo. Así que él dijo, te mostraré a los pies de quién caeré yo. Y levantó la mano para pegarme. Y cuando lo hizo, yo dije, Satanás, sal del hombre. Comenzó a girar varias veces y cayó sobre mis pies, en el piso, al punto que un policía tuvo que quitarlo de mis pies. 26. Solamente asegúrese que es Dios y luego aférrese a eso. Quédense con eso. Cuando Dios dice cualquier cosa, Él tiene que guardar su palabra. Estén ciertos que es Dios. Tomen la palabra de Dios. Si Dios le susurra a su corazón, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Quédense con eso. Esa es la promesa de Dios.
Dios prometió darles el Espíritu Santo. Quédense con ello hasta que venga. Amén. 27. Estaba leyendo el libro del viejo tío Woody Robinson hace un tiempo y dijo que él estaba arando maíz con su vieja mula, Alec. Y una mañana él se enojó con Alec porque ella estaba pisando el maíz y él le mordió en las orejas y ella se fue corriendo mientras se le quedaba mirando. Y él dijo, Alec, me avergüenzo por haberte mordido. Dijo, mira, nada más, estoy predicando santificación con y mis dientes llenos de pelos de mula. Él dijo, qué desgracia. Y se avergonzó de sí mismo. Y fue hasta la hilera del maíz y dijo, Señor, si no me das el Espíritu Santo, cuando regreses encontrarás un montón de huesos aquí mismo. Entonces él lo recibió. Estén ciertos que es Dios y luego aférrense a ellos. Ella estaba cierta que había caminado de manera recta con Dios y Dios lo probó al invitar a su profeta a que viviera con ella. ¿Ven? Dios confirma las cosas. Así que la mañana estaba aclarando, los pájaros empezaban a cantar mientras el amanecer empezaba a despuntar. Ella volvió a ver al pequeñito y le dio una palmadita. Ella se arrodilló y dijo, Señor Dios, él se levantará en unos cuantos minutos más. Voy a ir a preparar lo último que me queda y se lo daré a él. Y luego lo tomaré en mis brazos y moriremos juntos. Así que ella fue y tomó el puñado de harina. Ahora bien, la harina era una harina ofrecida, lo cual significa Cristo la palabra. Y cuando molían la harina ofrecida en los días de la Biblia, ellos usaban cierta piedra de molino que molía cada grano de harina exactamente igual. No había diferencias en ello. Bueno, eso tipifica esto. Lo mismo significa. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando Dios molió su vida sacándola de él en el Calvario, él se lo dio a la iglesia para que fuera el mismo ayer y hoy y por los siglos. 29. Luego ella va y toma el aceite. El aceite representa el Espíritu. Por eso nosotros, el por qué ungimos con aceite, representa el Espíritu. Y ella coloca el Espíritu, el aceite y la harina juntos y empieza a prepararla. Y cuando el Espíritu y la palabra se juntan, algo va a suceder. Ella estaba al final del camino. Así que ella toma la palabra y el Espíritu y comienza a mezclarlos. Ahora está listo para ser horneado. Ella sale al patio para recoger dos leños. ¿Se dieron cuenta que la Biblia dice dos leños? Ahora, en los días de antaño, Jimmy, me imagino que nosotros lo hemos hecho muchas veces. Uno toma dos leños y los cruza y lo enciende en el medio. Y a medida que los leños se queman, uno los empuja en los extremos, si es que estará acampando de noche. Eso mantiene el fuego encendido toda la noche, empujándolos hacia adentro, con el fuego en medio. Si se fijan, los dos leños representan la cruz, sacrificio propio. 30. Ahora, ella mezcló la palabra y el Espíritu juntos y estuvieron listos para ponerse al fuego. Y ella salió a recoger estos dos leños y quizás había tomado el último con su mano y empezaba a regresar a la casa y miró hacia la puerta. Allí estaba un hombre viejo, de apariencia gentil, quizás calvo y colgándole la barba, parado allí, recargado en la puerta. Él dijo, ¿me podrías ir a buscar un poquito de agua para beber? Ella lo miró y pensó, bueno, tengo solamente como medio galón en la casa, pero el pobre hombre se ve tan sediento. Estoy dispuesta a compartirlo con él. Y ella pudo haber dicho, sí, amable señor, le traeré un poco del agua, porque los manantiales se han secado y todo lo demás. Toda el agua se ha secado. Y ella comenzó a ir por el agua. Y él sabía. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo.
Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, Estén ciertos de Dios. Servicio realizado a Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias por permitirnos, Señor, el juntarnos, el unirnos, el tener este compañerismo contigo, Señor, a través de estos medios. Estos medios estaban escritos en la Biblia en el tiempo de Daniel. Él dijo que cuando la ciencia se aumente, ahí aparecerían muchas cosas. Y esta es tu palabra, oh Padre. Tú dijiste también en Joel 2:25 que tú ibas a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado, esa es tu palabra como una espada de doble filo, Señor. Esa es el arma poderosa que tenemos en este último tiempo, Señor, mientras este mundo decayendo, cayéndose en pedazos, Señor, pero glorioso tu mensaje que nos lleva en la escena de la eternidad, oh Padre. Muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche. Y al despedirnos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que entremos rápidamente a tu palabra, Señor, que ya no hay tiempo, Señor. Estamos viviendo tiempos extra, Señor. Qué tan misericordioso eres, Señor. Gracias por esto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Hermana Erika, Dios le bendiga. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Gloria al Señor. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que
enseñan la justicia, a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora nos enseñan la justicia, a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios, blanquecidos y purificados. Verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos eran limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora nos enseñan la justicia, para serán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad.